OnePlus Nord N30 SE 5G. Un nombrezote, pero ¿qué onda, gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Y como pueden ver, tanto aquí como en el título, OnePlus Nord N30 SE 5G. Un teléfono que con el nombre empezamos con un trabalenguas un poco complicado, pero que el día de hoy les traigo el primer dispositivo de esta marca que vamos a probar en el canal. Ya llevo algo de tiempo probándolo, llevo aproximadamente una semana utilizándolo. OnePlus es una marca que, para los que no la conozcan, hace bastantes años, cuando surgió esta marca, lanzaba solamente un dispositivo, al estilo de lanzamiento del iPhone, al estilo de lanzamiento de los Pixel, de Google. Lanzaba su teléfono insignia, su teléfono tope, y era el único que tenía. Actualmente acaban de lanzar el OnePlus 12, si no me equivoco, que es un monstruo de teléfono, pero ya hoy en día maneja categorías, gamas, series, diferentes teléfonos para diferentes segmentos de mercado. Y el día de hoy tenemos este, que es su teléfono de acceso, OnePlus Nord N30 SE 5G. Un dispositivo de acceso de entrada económico que no brilla por características extravagantes, sino que más bien es un teléfono cumplidor para todo aquel que busque un teléfono bueno, bonito y barato. Y en esta ocasión, de una marca muy buena, con renombre, reconocimiento, servicios y garantías en nuestro país. Porque si no sabías, OnePlus oficialmente está en México, tiene distribución oficial a través de su página, y México se ha agregado como parte de su mercado de distribución oficial, por lo cual ya vamos a tener más cercanos, más a nuestro alcance, estos dispositivos de la marca OnePlus. Este dispositivo va a contar con características técnicas bastante recatadas, bastante sencillas, pero que en conjunto con su optimización, con su software, con el manejo, el uso que le da OnePlus a sus dispositivos, da un rendimiento bastante bueno. Cuenta con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, y esto va complementado, va potenciado por un procesador de MediaTek, el Dimensity 6020 de MediaTek. En características técnicas tenemos un equipo bastante recatado, bastante sencillo, bastante básico, pero vamos empezando por ahí. Es un teléfono de acceso que sus características técnicas son bastante sencillas, bastante simples, bastante básicas, a un precio también bastante accesible. Su precio oficial es de 4,300 pesos, aunque por lanzamiento, ya que este es un dispositivo completamente nuevo que tiene unos días en el mercado, lo van a poder encontrar en 3,600 más o menos en su página de Mercado Libre, que toda esta información y todos los enlaces y todos van a encontrar en la descripción del video por si gustan checarlos y si gustan adquirirlo. Es un teléfono económico de acceso, pero está muy bonito. Como podemos ver, el diseño de este dispositivo es bastante bonito. Cuenta con dos colores, este que tenemos aquí, que ellos denominan Cyan Spark, algo así. También está en negro mate, que para mi gusto me es más atractivo, es más llamativo para mí, aunque es un color más sobrio. El acabado, el diseño está muy bien hecho, aunque cabe mencionar que es un dispositivo meramente plástico. Todo el dispositivo está fabricado por plástico, a excepción de la pantalla, que obviamente es cristal. Y hablando de la pantalla, vamos a contar con una pantalla de 6.72 pulgadas Full HD Plus, que cuenta con una tasa de refrescamiento dinámico hasta 90 Hz, que es bastante bueno para ser un dispositivo de acceso, está bastante bien. Cuenta con 680 nits de brillo, que esto pues nos va a brindar una mejor vista o percepción del diseño colores en exterior y en condiciones de mucha luz. Y su resolución va a ser de 2400x1080. Es una pantalla que se ve bien, ni muy sobresaliente, ni exageradamente brillosa, ni saturada, no, se ve bien, decente, como lo es un dispositivo de acceso. Es un dispositivo económico, cumple perfectamente para lo que uno lo quiere, para utilizarlo, y ni más ni menos, es fluida, se ve bastante bien. En su parte trasera vamos a encontrar un módulo de cámaras bastante discreto, poco salido, y dentro de este vamos a encontrar dos cámaras, que es una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara
cámara de retrato de 2 megapíxeles. Realmente la aprovechable únicamente es una, la de 50 megapíxeles, aunque su módulo de cámara se ve bonito, se ve diferente, no se ve igual a los otros dispositivos de la marca. De igual manera, el mismo caso, sus fotos, sus videos, como pueden estar viendo, no es nada sobresaliente, no es nada del otro mundo, pero cumplen con la característica de traer tu teléfono, sacar una fotito que se vea medianamente decente. Si quieres algo más enfocado a fotografía, a video, hay dispositivos de más alta gama que te brindan mejor funcionalidad, mejores características. Todo esto va a ser alimentado por una batería de 5000 mAh que, déjenme decirle, que el día lo sacas perfectamente. Llevo utilizándolo más o menos una semana y me ha dado perfectamente el día, día y medio sin necesidad de cargarlo. Vas a poder cargar esta batería con cargador de hasta 33 watts de carga rápida. Lastimosamente no viene incluido en el paquete, ya son de los paquetes nuevos que únicamente viene el puro dispositivo y su cable USB, en este caso su característico cable USB tipo A a tipo C rojo, muy distintivo de la marca OnePlus, pero soporta carga rápida de hasta 33. Todo esto lo vamos a utilizar obviamente con Android 13 y la capa de personalización de OnePlus, que es OxygenOS 13.1 también, un software bastante limpio, bastante sencillo, muy parecido a Android puro, aunque sí tiene sus distintivos, sus animaciones. Como ya estamos acostumbrados a su personalización de la marca OxygenOS 13, yo no lo he probado y está bastante bonito, funciona bastante bien. Estas son las características de este OnePlus Nord N30 SE 5G. Un hombrezote para un dispositivo, pero así le quisieron poner y así se llama. En este dispositivo también podemos ampliar esos 4 GB de RAM con otros 4 GB virtuales, con el manejo de memoria utilizando el almacenamiento interno como RAM hasta 4 GB y tener 8 GB. No es lo mejor, pero es un plus que le da a este dispositivo en conjunto con su sistema operativo, su procesador, su almacenamiento, su RAM, y que a este dispositivo le da una usabilidad bastante buena. Lo he estado usando, no he tenido problemas, he sacado fotos, videos, he estado usando una que otra aplicación, lo utilicé en Android Auto para salir, mapas y todo, y no he tenido ningún problema con este dispositivo. Con sus limitantes de dispositivo económico de acceso, no es un dispositivo gamer, puedes jugar uno que otro jueguito, puedes estar ahí pasando el rato, utilizándolo normalmente como cualquier dispositivo, y te va a funcionar bastante bien. Este es un dispositivo completamente nuevo de la marca OnePlus, y que OnePlus, al ya estar en México, nos contactó y nos mandó este dispositivo, y este dispositivo lo tengo que regresar. Este video es meramente mi opinión, mi perspectiva después de utilizar este dispositivo una semana de uso. El dispositivo funciona bastante bien, está bastante bonito. Dentro de su empaque vamos a encontrar lo básico, que es cable USB, manuales, garantía, herramienta para retirar tarjetas SIMs, y que qué bueno que venga incluido una funda de plástico de silicona transparente para proteger un poquito el dispositivo. Como podemos ver, a pesar de ser un dispositivo económico de acceso, ya no viene con cargador, con cubo de carga incluido. Es la primera vez que lo veo en un dispositivo económico que se une a esta tendencia de mercado de no incluir el cargador, sino únicamente el cable USB. El dispositivo funciona bastante bien para lo que es. Lo he utilizado para salir, lo he utilizado en el estéreo, Android Auto, y todo ha funcionado perfectamente. Para tener características técnicas bastante limitadas, su funcionamiento es decente. ¿Hay mejores opciones? Claro que sí lo hay. En su segmento de precio vas a encontrar muchos dispositivos con características técnicas más altas, pero de marcas que no tienen distribución oficial en México. Fossibot, Qubot, que son dispositivos que inclusive hemos tenido en el canal, sí te brindan un poco más de características técnicas de potencia bruta, pero que son marcas que no se distribuyen aquí. Entonces, te metes a mercado gris, a mercado de otros países, importaciones, y que de antemano sabes que en un futuro no hay garantías, no hay servicios, no hay atención a clientes. OnePlus, al ya estar en México, nos brinda el mejor balance desde mi punto de vista, siendo una marca con reconocimiento mundial como OnePlus, nos brinda un balance muy bueno calidad-precio. Si nos vamos a competir contra marcas del mercado mexicano oficialmente como Samsung, Huawei, Motorola, entre otras, los dispositivos de estas características sí están en un precio un poquito más elevado que este. Este es, y por última vez,
OnePlus Nord N30 SE 5G. Hombre, un hombrezote. Pero bueno, es un dispositivo de acceso, de entrada, económico. Está en periodo de lanzamiento por si quieren checarlo. Recuerden que la manera de adquirir estos dispositivos oficialmente a través de su página web y de su perfil de Mercado Libre oficial de OnePlus. Muchas gracias a OnePlus por tomarme en cuenta para poder traerles mi perspectiva, mi opinión al respecto de este dispositivo. Es un dispositivo económico que funciona bien. Esperemos después tener dispositivos de mucha más alta gama, porque vaya que OnePlus sabe hacer los dispositivos de alta gama también muy bien. Y déjenme en los comentarios qué les pareció, si ya conocían este dispositivo que apenas acaba de ser lanzado al mercado, si se lo comprarían o si prefieren algún otro dispositivo de otra marca, cuál se comprarían ustedes. Déjenme en los comentarios, los voy a estar leyendo. Muchas gracias por ver este video. Déjenme su like si les gustó, su dislike si no les gustó. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Ya saben que les traemos un poquito de todo en este canal y nos vemos en el próximo video.